Soltar el pasado. Hasta ahora la gente ha hablado del pasado heroico. Tenemos que aprender el lenguaje del futuro dorado. No hay necesidad de que cambies el mundo entero. Simplemente cambia tú y habrá comenzado a cambiar el mundo, porque tú eres parte del mundo. Si tan siquiera un ser humano cambia, su cambio irradiará a miles y miles de otros. Se volverá un detonador para una revolución que puede dar a luz un nuevo tipo de ser humano. Al hombre le han impuesto demasiados estratos de ideas de todo tipo. Piensa que todos esos pensamientos son propios. Como buscador, tienes que discriminar con mucho cuidado entre lo que es tuyo y lo que te ha sido dado. Y cuando empieces a clasificarlo, te asombrarás al saber que no tienes nada propio. Tú eres solamente un lago silencioso. Y en ese lago silencioso surge tu naturaleza búdica. Tu naturaleza es, en su pureza, en su esplendor, en su suprema felicidad. Y nadie en el mundo está intentando impedir que te conviertas en iluminado. Esas personas, esos maestros, esos padres, no eran conscientes. Eran tan inconscientes, eran también víctimas de sus padres, de sus maestros, de sus rabinos y de sus pundits, sabio indio, y de sus shankaracharyas y de sus papas. Eran víctimas, y te han dado como herencia todo su sufrimiento y su desdicha. Ahora tienes que poner a un lado toda esa carga. La naturaleza búdica es tu ser natural. Simplemente pon a un lado todo lo que no surge en tu interior, todo lo que no florece en tu interior. En cierto sentido, al comienzo te sentirás pobre. Todo tu conocimiento se ha ido, todas tus supersticiones se han ido, tus religiones se han ido, tus ideologías políticas se han ido, te sentirás muy pobre. Pero esta pobreza tiene un valor inmenso, porque solo en esta pobreza surge tu riqueza natural, tus flores naturales, tus éxtasis naturales. Todo el mundo nace como un individuo singular, pero cuando es suficientemente maduro como para participar en la vida, se ha convertido en una multitud. Si te sientas en silencio y escuchas tu mente, encontrarás muchas voces. Te sorprenderás, puedes reconocer esas voces muy bien. Una es de tu abuelo, otra es de tu abuela, otra es de tu padre, otra es de tu madre. Otra es del sacerdote, del maestro, de los vecinos, de tus amigos, de tus enemigos. Todas esas voces están mezcladas en una multitud dentro de ti, y si quieres encontrar tu propia voz, es casi imposible, la multitud es demasiado densa. De hecho, has olvidado tu voz propia hace mucho. Nunca se te dio suficiente libertad para expresar tus opiniones. Siempre se te enseñó la obediencia. Se te enseñó a decir sí a todo lo que tus mayores te decían. Se te enseñó que debes seguir lo que hacen tus maestros o tus sacerdotes. Nadie te enseñó nunca a buscar tu propia voz. ¿Tienes una voz propia o no? Así tu voz ha permanecido sojuzgada y otras voces son muy altas, muy dominantes, porque eran órdenes y las habías seguido, a pesar de ti mismo. No tenías la intención de seguirlas, podías darte cuenta de que eso no está bien. Pero uno tiene que ser obediente para ser respetado, para ser aceptable, para ser amado. Naturalmente solo una voz falta en ti, solo falta una persona, y esa eres tú. Por lo demás hay toda una multitud. Y esta multitud te enloquece continuamente, porque una voz dice, haz esto, y otra dice, no hagas eso nunca. No escuches esa voz. Y te sientes desgarrado. Hay que retirar toda esta multitud. Hay que decirle a toda esta multitud, ahora, por favor, déjenme solo. Las personas que se han retirado a las montañas o a los bosques apartados no estaban alejándose de la sociedad en realidad. Estaban tratando de encontrar un lugar donde pudieran dispersar a la multitud que tenían dentro. Y esas personas que han encontrado un lugar dentro de ti, obviamente son reacios a irse. Pero si quieres convertirte en un individuo en tu propio derecho, si quieres librarte de ese continuo conflicto y de esa confusión que tienes dentro, debes decirles adiós, aunque pertenezcan a tu respetado padre, a tu madre, a tu abuelo. No importa a quién pertenezcan. Una cosa es cierta, no son tus voces. Son las voces de personas que han vivido en su tiempo y que no tenían idea de lo que iba a ser el futuro. Han cargado a sus hijos con su propia experiencia. Su experiencia no encajará con el futuro desconocido. Piensan que están ayudando a sus hijos a ser inteligentes, a ser sabios, para que su vida sea más fácil y más cómoda, pero están haciendo algo equivocado.
Con las mejores intenciones del mundo, están destruyendo la espontaneidad del niño, su conciencia, su capacidad para pararse sobre sus pies y responder al futuro nuevo del cual sus ancestros no tenían idea. Él va a enfrentar tormentas nuevas, va a enfrentar nuevas situaciones y necesita una conciencia totalmente nueva para responder. Solo entonces su respuesta será fructífera. Solo entonces puede tener una vida victoriosa, una vida que no sea solo una desesperación arrastrada largamente, sino una danza de momento en momento, que se hace cada vez más profunda hasta el último aliento. Entra en la muerte bailando, y gozosamente. Haz silencio y encuentra tu propio ser. A menos que encuentres tu propio ser, es muy difícil dispersar a la multitud, porque todos los que pertenecen a la multitud están aparentando. Yo soy tu propio yo. Y no tienes forma de estar de acuerdo o en desacuerdo. Así que no inicies una lucha con la multitud. Deja a los que luchen entre sí, son muy eficientes en la lucha de unos con otros. Tú, mientras tanto, trata de encontrarte a ti mismo. Y cuando sepas quién eres, puedes ordenarles que salgan de la casa. Realmente es así de sencillo. Pero primero tienes que encontrarte a ti mismo. Una vez que estés allá, el amo está allá, el dueño de la casa está allá. Y todas esas personas que han aparentado ser los amos, empiezan a dispersarse. El hombre que es el mismo, desembarazado del pasado, sin continuidad con el pasado, original, fuerte como un león e inocente como un niño, puede llegar a las estrellas, o incluso más allá de las estrellas, su futuro es dorado. Lo más difícil en la vida es soltar el pasado, porque soltar el pasado significa soltar toda la identidad, soltar toda la personalidad. Es soltarte tú mismo. Tú no eres nada más que tu pasado, no eres nada más que tus condicionamientos. No es como despojarse de la ropa, es como si le quitaran a uno la piel. Tu pasado es todo lo que sabes que eres. Soltarlo es difícil, arduo, la cosa más difícil en la vida. Pero solo los que se atreven a soltarlo viven. Los demás simplemente aparentan vivir, los demás simplemente andan arrastrándose en cierta forma. No tienen vitalidad, no pueden tenerla. Viven al mínimo, y vivir al mínimo es perdérselo todo. Solo cuando vives al máximo de tu potencial ocurre el florecimiento. Solo en la expresión óptima de tu ser, de tu verdad, llega Dios, comienzas a sentir la presencia de lo divino. Cuanto más desapareces, más sientes la presencia de lo divino. Pero la presencia se sentirá solo más tarde. La primera condición que debe darse es desaparecer. Es una especie de muerte. Por eso es difícil. Y el condicionamiento ha llegado muy hondo, porque has sido condicionado desde el principio. Desde el momento en que naciste comenzó el condicionamiento. Para el momento en que llegaste a estar alerta, un poco consciente, ya había alcanzado el centro más profundo de tu ser. A menos que penetres en este centro profundo que no ha sido condicionado, que era antes de que el condicionamiento comenzara, a menos que te vuelvas así de silencioso y de inocente, nunca sabrás quién eres. Sabrás que eres hindú, cristiano, comunista. Sabrás que eres indio, chino, japonés, y sabrás muchas cosas, pero son solo condicionamientos que te han sido impuestos. Tú has venido al mundo profundamente silencioso, puro, inocente. Tu inocencia era absoluta. La meditación significa penetrar hasta ese centro íntimo. Los practicantes de Zen lo llaman conocer el rostro original. Tienes que observar dentro de ti cuál es la conexión que mantienes con los viejos, y por qué la mantienes. Es solamente una costumbre porque desde la infancia te han enseñado ciertos conceptos e ideas, ciertas religiones, cultos y credos, o recibes cierto nutrimento de ellos, o, por el contrario, te están chupando la sangre. Tienes solamente que mirar dentro de ti mismo cada cosa, política, social o religiosa, que has traído del pasado, que el pasado te ha dado a través de la educación y de otros medios de la sociedad. Debes simplemente ver la razón por la que aún te aferras a ello. Y mi experiencia es que nadie es nutrido por ello, así que no hay razón para aferrarse a ello. Casi todo el mundo es exprimido por los muertos, por los viejos, por el pasado. No te permite ser nuevo, joven, contemporáneo. Te jala hacia atrás continuamente. No es algo amistoso para ti, solo que nunca lo has mirado y observado que estás cargando enemigos. Dentro de ti, parásitos dentro de ti. Y simplemente los cargas por los hábitos viejos, porque siempre han estado ahí, en lo que puedes recordar han estado ahí.
Desde que recuerdas has sido cristiano, hindú o mahometano. Es solo una cuestión de costumbre. Así que tienes que ver exactamente lo que las tradiciones y las herencias del pasado están haciéndote. Tienes que ser muy claro, y después la cosa es muy sencilla. Si ves que estás cargando parásitos solo por los viejos hábitos, que estás nutriendo a tus propios enemigos que están destruyendo tu vida, tu juventud, tu novedad, que están convirtiéndote en casi muerto antes de que llegue la muerte, no será un gran esfuerzo no aferrarse a ellos. Simplemente los soltarás, no hay mucho que discutir sobre ello. Es tu decisión conservarlos o no. Simplemente los soltarás. En el momento en que veas que estás cargando veneno, algo destructivo, que vas a echar a perder todo en tu vida, no porque yo lo digo. Tienes que verlo con tus propios ojos, entonces es muy fácil deshacerse del pasado. Y en el momento en que rompes la continuidad con el pasado, tienes inmensa libertad para crecer. Súbitamente eres fresco y joven, libre de los parásitos, libre de la carga, libre de un peso innecesario, de un equipaje que solo era basura. Pero lo cargabas porque tus padres, tus antepasados, todo el mundo, lo cargaba. Es sencillamente una cuestión de ver lo que el pasado te está haciendo. ¿Es un amigo o un enemigo? Y solo la comprensión hará el trabajo. Y es una de las cosas fundamentales deshacerse de todo el pasado, desconectarse completamente de él. Entonces tienes una simplicidad, una ligereza, porque no hay carga. Y tienes una salud de la mente, del espíritu, que había sido exprimido, de manera que nunca lo habías experimentado. Sientes nueva vitalidad y nueva sangre corriendo por tus venas. Y puesto que estás ahora desconectado del pasado, no tienes recuerdos, recuerdos psicológicos. Si quieres recordar, puedes recordar, pero ya no son una fuerza que se te impone. No tienen ningún poder sobre ti, así que tienes que recordarlos. Ahora no hay recuerdos, no hay conexiones con el pasado. Tienes solamente el presente, y tienes un vasto futuro. Por supuesto, no puedes hacer nada en el futuro, solo puedes hacer todo lo que quieras en el presente. Pero eso continúa. Según el futuro se vuelve presente, tu crecimiento, tu acción, tu inteligencia, tu creatividad, todo aquello en lo que estás trabajando, continúa creciendo. Y el placer del crecimiento es inmenso. Ser abducido hacia algún lugar es una de las sensaciones más horribles. Así que en el momento en el que veas algo no seas indeciso. Actúa de acuerdo con tu comprensión, y la vida será muy sencilla e inmensamente bella. Solamente tenemos que tener claridad sobre lo que hay que dejar atrás, lo que es innecesario cargar, y lo que debe hacerse. Lo que tú sientes, no porque Jesús lo dice o Buda lo dice o cualquier otro lo dice. Pero lo que tú deseas hacer, hazlo. Toma toda la responsabilidad de hacerlo sobre ti mismo. Y no tiene mucha importancia. Estarás desconectado del pasado. Y serás el nuevo hombre. Todo el mundo tiene la capacidad de ser el nuevo hombre o de seguir siendo el viejo. Solo se necesita una comprensión clara y una acción de acuerdo con la comprensión. Ciertamente se necesita todo ese valor. Más allá de la creencia, confiar en la experiencia propia. Mi verdad no puede convertirse en la tuya, en ese caso habría sido demasiado barata. Si mi verdad pudiera ser tuya, no habría ningún problema. Esa es la diferencia entre una verdad científica y una verdad religiosa. Una verdad científica puede tomarse prestada. Una verdad científica, una vez conocida, se vuelve propiedad de todos. Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Ahora no hay necesidad de que todo el mundo la descubra una y otra vez. Eso sería estúpido. Una vez descubierta, se ha convertido en algo público. Ahora es la teoría de todo el mundo. Una vez descubierta, una vez comprobada, ahora incluso un colegial puede aprenderla. Ahora no se necesita un genio, no necesita ser un Albert Einstein. Una mente mediocre basta. Una mente ordinaria basta. Tú puedes entenderla y es tuya. Por supuesto, Einstein tuvo que trabajar durante años, entonces fue capaz de descubrirla. Tú no necesitas trabajar. Si estás preparado para entenderla y para dedicarte a ello, en solo unas cuantas horas entenderás. Pero no se puede afirmar lo mismo de la verdad religiosa. Buda descubrió, Cristo descubrió, Nanak y Kabir descubrieron, pero su descubrimiento no puede convertirse en tu descubrimiento. Tú tendrás que redescubrirlo de nuevo.
Tendrás que empezar de nuevo desde el ABC. No puedes simplemente creer en ellos. Eso no ayudará. Pero eso es lo que la humanidad ha estado haciendo, confundiendo la verdad religiosa con la verdad científica. No es verdad científica, no puede nunca convertirse en una propiedad pública. Cada individuo tiene que llegar a ella solo, cada individuo tiene que llegar a ella una y otra vez. No puede nunca estar disponible en el mercado. La creencia es teórica, la confianza es existencial. Puedes cambiar tu creencia sin ningún problema, es como cambiar de vestido. De hindú, puedes convertirte en cristiano. De cristiano, puedes volverte mahometano. De mahometano, puedes convertirte en comunista. No hay problema, porque la creencia pertenece solo a la mente. Si algo es más convincente, más lógico, puedes cambiarlo. No tiene raíces en tu corazón. La creencia es como las flores de plástico, que parecen flores desde lejos. No tienen raíces, no necesitan cuidado, ni abono, ni químicos, ni regarlas o cultivarlas, no necesitan nada. Y son cosa permanente, pueden estar contigo toda la vida, porque no nacieron nunca, así que nunca morirán. Son fabricadas. A menos que las destruyas, permanecerán. La confianza es una rosa real. Tiene raíces, y las raíces profundizan en tu tierra y en tu ser. La creencia está solo en la cabeza. La confianza está en el corazón, en tu mundo más profundo del ser. Cambiar la confianza es casi imposible, nunca ha ocurrido, no se sabe que haya ocurrido en toda la historia. Si confías, confías. No hay posibilidad de cambiarla. Y continúa creciendo porque tiene raíces. Nunca permanece estática. Es dinámica, es una fuerza viva, continúa desarrollando nuevo follaje, nuevas flores, nuevas ramas. La confianza es posible solo si primero confías en ti mismo. Lo fundamental tiene que ocurrir en ti primero. Si confías en ti mismo, puedes confiar en la existencia. Pero si no confías en ti mismo, entonces no es posible ninguna otra confianza. Y la sociedad destruye la confianza desde las mismas raíces. No te permite confiar en ti mismo. Te enseña todos los demás tipos de confianza, confiar en los padres, confiar en la iglesia, confiar en el Estado, confiar en Dios, ad infinitum. Pero la confianza básica es destruida completamente. Y entonces todas las demás confianzas son falsas, están abocadas a ser falsas. Entonces todas las otras confianzas son solamente flores de plástico. No tienes raíces reales para que crezcan flores reales. La sociedad lo hace deliberadamente, a propósito, porque un hombre que confía en sí mismo es peligroso para la sociedad, una sociedad que depende de la esclavitud, una sociedad que ha invertido demasiado en la esclavitud. Un hombre que confía en sí mismo es un hombre independiente. No se pueden hacer predicciones respecto a él, se moverá a su manera. La libertad será su vida. Confiará cuando sienta, cuando ame, y entonces su confianza tendrá en sí misma una tremenda intensidad y verdad. Entonces su confianza será viva y auténtica. Y estará listo para arriesgar todo por su confianza, pero solo cuando lo sienta, solo cuando sea verdadero, solo cuando agite su corazón, solo cuando agite su inteligencia y su amor, en otro caso, no. No puedes forzarlo a ningún tipo de creencia. Y esta sociedad depende de la creencia. Toda su estructura es la de la autohipnosis. Toda su estructura se basa en producir robots y máquinas, no hombres. Necesita gente dependiente, tanto que constantemente necesitan ser tiranizados, tanto que buscan y encuentran sus propios tiranos, sus propios Adolfos Hitler, sus propios Mussolinis, sus propios José Stalin y Mao Zedong. Hemos convertido esta tierra, esta hermosa tierra, en una gran prisión. Unos pocos lujuriosos de poder han reducido toda la humanidad a una chusma. Al hombre solo se le permite existir si hace compromisos con todo tipo de desatinos. Ahora bien, decirle a un niño que creer en Dios es un desatino, es una total tontería, no porque Dios no exista, sino porque el niño no ha sentido aún la sed, el deseo, el anhelo. Todavía no está listo para ir en busca de la verdad última de la vida. Todavía no está suficientemente maduro para inquirir en la realidad de Dios. Esta aventura amorosa tiene que ocurrir algún día, pero puede ocurrir solo si no se le impone una creencia.
Si es convertido antes de que haya surgido la sed de explorar y conocer, entonces toda la vida vivirá de forma falsa, vivirá una pseudo-vida. Sí, hablará de Dios, porque se le ha dicho que Dios es. Y se le ha dicho autoritariamente, y se lo han dicho personas que eran muy poderosas en su infancia, sus padres, los sacerdotes, los maestros. Se lo ha dicho la gente y tuvo que aceptarlo. Era una cuestión de supervivencia. No podía decir no a sus padres, porque sin ellos no habría sido capaz en absoluto de vivir. Era demasiado arriesgado decir no, tenía que decir sí. Pero su sí no puede ser sincero. ¿Cómo puede ser sincero? Está diciendo sí solo como recurso político, para sobrevivir. No lo has convertido en una persona religiosa, lo has hecho un diplomático, has creado un político. Has saboteado su potencial para convertirse en un ser auténtico. Lo has envenenado. Has destruido la misma posibilidad de su inteligencia, porque la inteligencia surge solo cuando surge el anhelo de conocer. Ahora el anhelo no surgirá nunca, porque antes de que la pregunta haya tomado posesión de su espíritu, se le ha proporcionado ya la respuesta. Antes de que tuviera hambre, se le ha metido a la fuerza el alimento en su ser. Ahora, sin hambre, este alimento forzado no puede ser digerido. No hay hambre para digerirlo. Por eso la gente vive como tuberías a través de las cuales pasa la vida como comida sin digerir. Uno tiene que ser muy paciente con los niños, muy alerta, muy consciente de no decir algo que pueda impedir a su propia inteligencia llegar, no convertirlos en cristianos, hindúes y mahometanos. Uno necesita infinita paciencia. Un día ocurre ese milagro cuando el niño comienza a indagar por sí mismo. Entonces, tampoco le proporciones respuestas ya hechas. Las respuestas hechas no ayudan a nadie, las respuestas hechas son torpes y estúpidas. Ayúdalo a volverse más inteligente. Mejor que darle respuestas, dale situaciones y retos de modo que su inteligencia se agudice y haga preguntas más profundas, de modo que la pregunta penetre hasta lo más profundo, de modo que la pregunta se convierta en un asunto de vida o muerte. Pero eso no está permitido. Los padres tienen mucho miedo, la sociedad tiene mucho miedo. Si a los niños se les permite ser libres, ¿quién sabe? A lo mejor nunca llegan al rebaño al que pertenecían los padres, a lo mejor nunca van a la iglesia católica, protestante, esta o aquella. ¿Quién sabe lo que va a pasar cuando se vuelvan inteligentes por su cuenta? No estarán bajo su control. Y esta sociedad adopta políticas cada vez más y más profundas para controlar a todo el mundo, para poseer el espíritu de todo el mundo. Por eso lo primero que tienen que hacer es destruir la confianza del niño en sí mismo, la seguridad del niño en sí mismo. Tienen que volverlo tembloroso y temeroso. Una vez que esté temblando, es controlable. Si es seguro, es incontrolable. Si es seguro, se autoafirmará, tratará de hacer sus cosas. Nunca querrá hacer las cosas de otros. Emprenderá su propio viaje, no llenará los deseos de viaje de otro. Nunca será un imitador, nunca será una persona torpe y muerta. Estará tan vivo, tan lleno de vida, que nadie sería capaz de controlarlo. Destruye su confianza y lo habrás castrado. Habrás arrebatado su fuerza. Ahora siempre será débil y siempre tendrá necesidad de alguien que lo domine, lo dirija y le ordene. Ahora será un buen soldado, un buen ciudadano, un buen nacionalista, un buen cristiano, un buen mahometano, un buen hindú. Sí, será todo eso, pero no será un verdadero individuo. No, tendrá raíces, estará desarraigado toda la vida. Vivirá sin raíces, y vivir sin raíces es vivir en la desdicha, es vivir en el infierno. Lo mismo que los árboles necesitan raíces en la tierra, el hombre es también un árbol y necesita raíces en la existencia, de lo contrario vivirá una vida muy poco inteligente. Podría triunfar en el mundo, podría volverse muy famoso. El otro día estaba leyendo una historia. Tres cirujanos, viejos amigos, se encontraron un día de fiesta. En la playa, sentados al sol, empezaron a alardear. El primero dijo: me encontré con un hombre que había perdido las dos piernas en la guerra. Le puse piernas artificiales y ha sido un milagro. Ahora se ha convertido en uno de los más grandes corredores del mundo. Hay muchas posibilidades de que en las próximas Olimpiadas sea el ganador. El otro dijo: eso no es nada. Yo me encontré con una mujer que cayó de un edificio de 30 pisos. Su cara quedó completamente aplastada.
Hice una gran cirugía plástica. Ahora, acabo de enterarme en el periódico de que se ha convertido en la reina mundial de la belleza. El tercero era un hombre humilde. Los otros dos le miraron y preguntaron, ¿qué has hecho tú últimamente? ¿Qué hay de nuevo? El hombre dijo, no mucho, y además, no me es permitido hablar de ello. A ambos colegas les entró más curiosidad. Dijeron, pero somos amigos, podemos guardarte el secreto. No tienes que preocuparte, no trascenderá. Entonces él dijo, bueno, si ustedes lo dicen, si me lo prometen. Me trajeron un hombre. Había perdido la cabeza en un accidente automovilístico. Yo no sabía qué hacer. Me fui al jardín a pensar en qué hacer, y de repente me tropecé con una col. Como no encontraba nada más, trasplanté el repollo en lugar de la cabeza. ¿Y saben qué? El hombre se ha convertido en el primer ministro. Se puede destruir al niño, aún así puede convertirse en primer ministro o presidente. No hay una imposibilidad inherente de tener éxito sin inteligencia. De hecho, es más difícil tener éxito con inteligencia, porque la persona inteligente es inventiva. Se adelanta siempre a su tiempo, lleva tiempo comprenderla. La persona no inteligente es fácil de comprender. Encaja con la forma de la sociedad. La sociedad tiene valores y criterios para juzgarla. Pero lleva años a la sociedad evaluar a un genio. No estoy diciendo que una persona que no tiene inteligencia no pueda volverse exitosa, no pueda volverse famosa, pero aún así será falsa. Y esta es la desgracia. Puedes volverte famoso, pero si eres falso vives en la desdicha. No sabes qué bendiciones está derramando la vida sobre ti, no lo sabrás nunca. No tienes suficiente inteligencia para saberlo. Nunca verás la belleza de la existencia, porque no tienes la sensibilidad para conocerla. Nunca verás el puro milagro que te rodea, que se cruza en tu camino de mil formas cada día. Nunca lo verás, porque para verlo necesitas una tremenda capacidad de entender, de sentir, de ser. Esta sociedad está orientada hacia el poder. Esta sociedad es fundamentalmente primitiva, fundamentalmente bárbara. Unas pocas personas, políticos, sacerdotes, profesores, unas pocas personas dominan a millones. Y esta sociedad está manejada de forma que a ningún niño se le permite tener inteligencia. Es un puro accidente que de vez en cuando llegue un Buda a la Tierra, un puro accidente. De algún modo, de vez en cuando una persona escapa de las garras de la sociedad. De vez en cuando una persona se libra de ser envenenada por la sociedad. Eso debe ser por algún error, por alguna equivocación de la sociedad. De otro modo, la sociedad logra destruir tus raíces, logra destruir tu confianza en ti mismo. Y una vez que eso ocurre, nunca volverás a ser capaz de confiar en nadie. Una vez que eres incapaz de amarte a ti mismo, nunca serás capaz de amar a nadie. Esa es una verdad absoluta, no tiene excepciones. Puedes amar a los demás solo si eres capaz de amarte a ti mismo. Pero la sociedad condena el amor a uno mismo. Dice que es egoísmo, dice que es narcisista. Sí, el amor a uno mismo puede volverse narcisista, pero no necesariamente. Puede volverse narcisista si nunca va más allá de sí mismo, puede convertirse en una especie de egoísmo si se encierra en sí mismo. De otro modo, el amor a sí mismo es el comienzo de todos los demás amores. Una persona que se ama a sí misma tarde o temprano empieza a rebosar amor. Una persona que confía en sí misma no puede desconfiar de nadie, incluso de los que van a engañarla, incluso de los que ya la han engañado. Sí, no puede desconfiar siquiera de ellos, porque ahora sabe que la confianza es más valiosa que cualquier otra cosa. Puedes engañar a una persona, pero ¿cómo puedes engañarla? Puedes quitarle dinero o alguna cosa. Pero el hombre que conoce la belleza de la confianza no se distraerá con esas pequeñas cosas. Todavía te amará, todavía confiará en ti. Y entonces ocurre un milagro. Si un hombre confía realmente en ti, es imposible engañarlo, casi imposible. Ocurre todos los días en tu vida, también. Siempre que confías en alguien le resulta imposible a esa persona engañarte, defraudarte. Sentado en el andén de una estación de ferrocarril, conoces a la persona que está sentada a tu lado, un extraño, un completo extraño, y le dices, cuídeme el equipaje, tengo que ir a comprar un boleto. Por favor, cuídeme el equipaje. Y te vas.
confías en un absoluto extraño. Pero casi nunca ocurre que el extraño te defraude. Podría haberte engañado si no hubieras confiado en él. La confianza tiene magia. ¿Cómo puede engañarte ahora que has confiado en él? ¿Cómo puede caer tan bajo? Nunca podrá perdonárselo si te engaña. Hay una cualidad intrínseca en la conciencia humana de confiar y ser confiable. A todo el mundo le gusta que confíen en él, es respeto de parte de la otra persona, y cuando confías en un extraño, lo es más. No hay razón para confiar en él y aún así confías en él. Elevas al hombre a un pedestal tan alto, lo valoras tanto, que es casi imposible para él caer de esa altura. Y si cae, nunca será capaz de perdonárselo, tendrá que llevar el peso de su culpa toda la vida. Un hombre que confía en sí mismo llega a conocer la belleza de eso, llega a conocer que cuanto más confías en ti mismo, más floreces. Cuanto más estás en un estado de soltar y de relajación, más asentado y sereno estás, más calmado, fresco y callado estás. Y es tan hermoso que empiezas a confiar en más y más gente, porque cuanto más confías, más profunda se hace tu calma, tu frescura entra más y más profundamente hasta el centro de tu ser. Y cuanto más confías, más creces. Un hombre que puede confiar tarde o temprano conocerá la lógica de la confianza. Y entonces un día está destinado a confiar en lo desconocido. Empieza a confiar en ti, esa es la lección fundamental, la primera lección. Empieza a amarte. Si no te amas a ti mismo, ¿quién te va a amar? Pero recuerda, si solo te amas a ti mismo, tu amor será muy pobre. Un gran místico judío, Hillel, ha dicho, si no estás a favor de ti mismo, ¿quién va a estar a tu favor? Y también, si solo estás a favor de ti mismo, entonces ¿qué sentido puede tener tu vida? Una afirmación tremendamente significativa. Recuérdalo, ámate, porque si no te amas, nadie más va a poder amarte nunca. No se puede amar a una persona que se odia a sí misma. Y en esta tierra infortunada, casi todo el mundo se odia a sí mismo, todo el mundo se condena a sí mismo. ¿Cómo puedes amar a una persona que tiene una actitud condenatoria hacia sí misma? No te creerá, no puede amarse a sí mismo. ¿Cómo te atreves? Si puede amarse a sí mismo. ¿Cómo puedes amarlo tú? Sospechará alguna jugada, algún truco, alguna zancadilla. Sospechará que estás tratando de engañarlo en nombre del amor. Será muy cauteloso, alerta, y sus sospechas envenenarán su ser. Si amas a una persona que se odia a sí misma, estás tratando de destruir su concepto de sí misma. Y nadie renuncia fácilmente a su concepto de sí mismo, esa es su identidad. Luchará contigo, te probará que él tiene la razón y tú estás equivocado. Eso es lo que está sucediendo en toda relación amorosa, permíteme llamarla supuesta relación amorosa. Está ocurriendo entre cada esposo y esposa, entre cada amante y amado, entre cada hombre y mujer. ¿Cómo puedes destruir el concepto de sí mismo del otro? Esa es su identidad, ese es su ego, así es como se conoce a sí mismo. Si se lo quitas, no sabrá quién es. Es demasiado arriesgado, no puede soltar su concepto tan fácilmente. Te demostrará que no es digno de ser amado, solo merece odio. Y es lo mismo contigo. Tú también te odias, no puedes permitir que nadie más te ame. Siempre que alguien se acerca a ti con energía amorosa, te encoges, quieres escapar, sientes miedo. Sabes perfectamente bien que eres indigno de amor, sabes que solo en la superficie pareces tan bueno, tan bello, en el fondo eres feo. Y si permites que esa persona te ame, tarde o temprano, y será más pronto que tarde, llegará a saber quién eres en realidad. ¿Cuánto tiempo podrás aparentar con una persona con la cual tienes que vivir enamorado? Puedes aparentar en el mercado, puedes aparentar en el Club de Leones y en el Club Rotario, sonrisas, todo sonrisas. Puedes actuar muy bien y representar un papel. Pero si vives con una mujer o un hombre 24 horas al día, entonces es agotador seguir sonriendo y sonriendo y sonriendo. Entonces la sonrisa te cansa, porque es falsa. Es solo un ejercicio de los labios, y los labios se cansan. ¿Cómo puedes seguir siendo dulce? Tu amargura saldrá a la superficie. Por eso cuando la luna de miel termina, todo termina. Ambos han conocido la realidad del otro, ambos han conocido la farsa del otro, ambos han conocido la falsedad del otro. A uno le da miedo intimar.
Ser íntimo significa que tendrás que dejar a un lado tu papel. Y tú sabes quién eres. Sin valor, solo basura. Eso es lo que te han dicho desde el comienzo. Tus padres, tus profesores, tus sacerdotes, tus políticos, todos te han estado diciendo que eres basura, sin valor. Nadie te ha aceptado nunca. Nadie te ha hecho sentir que eres amado y respetado, que eres necesitado, que esta existencia te echará de menos, que sin ti esta existencia no será lo mismo, que sin ti habrá un hueco. Sin ti este universo va a perder algo de su poesía, algo de su belleza. Faltará una canción, faltará una nota, habrá una brecha, nadie te ha dicho eso. Y ese es mi trabajo. Destruir la desconfianza en ti mismo, destruir toda la condenación que se te ha impuesto, quitártela y hacerte sentir que eres amado y respetado, amado por la existencia. Dios te ha creado porque te amaba. Te amaba tanto que no pudo resistir la tentación de crearte. Cuando un pintor pinta, pinta porque ama. Vincent Van Gogh pintó continuamente el sol durante toda su vida, tanto lo amaba. De hecho, fue el sol el que lo volvió loco. Durante un año estuvo continuamente de pie pintando bajo el cálido sol. Toda su vida giraba en torno al sol. Y el día que pintó el cuadro que siempre había querido pintar, y para lograr ese cuadro había pintado muchos otros, pero no había quedado satisfecho con ellos, el día en que se sintió satisfecho, el día que pudo decir, «Sí, esto es lo que quería pintar», se suicidó. Porque dijo, «Mi trabajo está hecho. He hecho aquello para lo que vine al mundo». Mi destino está cumplido, ahora no tiene objeto vivir. Toda su vida dedicada a un determinado cuadro, ha debido estar locamente enamorado del sol. Miró al sol durante tanto tiempo que este destruyó sus ojos, su visión, lo volvió loco. Cuando un poeta compone una canción es porque la ama. Dios te ha pintado a ti, te ha cantado, te ha bailado. Dios te ama. Si no le encuentras sentido a la palabra Dios, no te preocupes. Llámalo existencia, llámalo el todo. La existencia te ama, de lo contrario no estarías aquí. Relájate en tu ser, eres apreciado por el todo. Por eso el todo continúa respirando en ti, latiendo en ti. Una vez que empiezas a sentir este tremendo respeto y amor y confianza el todo en ti, empezarás a desarrollar raíces en tu ser. Empezarás a confiar en ti mismo. Y solo entonces puedes confiar en mí. Solo entonces puedes confiar en tus amigos, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Solo entonces puedes confiar en los árboles y en los animales y en las estrellas y en la luna. Entonces uno simplemente vive en confianza. Ya no es una cuestión de confiar en esto o en aquello. Uno simplemente confía. No se necesita nada más, todo lo demás se da espontáneamente. La creencia no puede producir la verdad. La verdad ya es. Recuerda, la verdad es. No necesitas creer en ella para que sea. Tu creencia o incredulidad no producirá ninguna diferencia en la verdad. La verdad es la verdad, sin importar si crees en ella o no. Pero si crees en algo, eso empieza a parecer verdadero para ti, al menos. Ese es el significado de creencia. Creencia significa creer en algo como verdadero, tú sabes que no sabes, sabes que la verdad es desconocida para ti, pero en tu ignorancia empiezas a creer, porque la creencia es barata. Descubrir la verdad es arduo, necesita una larga peregrinación. Necesita una gran vaciedad de la mente, necesita una gran limpieza del corazón. Necesita cierta inocencia, un renacimiento. Tienes que volverte niño de nuevo. Solo unas pocas personas se han atrevido a descubrir la verdad. Y es arriesgado, porque puede no consolarte. No tiene la obligación de consolarte. Es arriesgado, puede destrozar todo lo que sabías antes, y tendrás que volver a ordenar toda tu vida. Es peligroso, puede destruir todas tus ilusiones, puede destrozar todos tus sueños. Es realmente atravesar el fuego, es quemar lo que eres, es matar lo que eres. ¿Y quién sabe lo que pasará después? ¿Cómo puede la semilla saber que muriendo en el suelo se convertirá en un gran árbol? No estará allá para ser testigo del hecho. ¿Cómo puede la semilla saber que un día, si muere, será gran follaje, hojas verdes, grandes ramas y flores y frutos? ¿Cómo puede saberlo la semilla? La semilla no estará allí. La semilla tiene que desaparecer antes de que ocurra. La semilla no ha conocido nunca al árbol. La semilla tiene que desaparecer y morir.
solo unas pocas personas tienen tanto valor. Realmente se necesita valor para descubrir la verdad. Tú morirás como lo que eres. Ciertamente renacerás, pero ¿cómo puedes estar convencido de ello? ¿Qué garantía hay? No hay garantía. La creencia no te puede dar la verdad, solo aparenta. Es barata, es una flor de plástico. No necesitas tomarte la molestia de cultivar un rosal, puedes sencillamente ir al mercado y comprar flores de plástico, y duran más también, de hecho son casi eternas. De vez en cuando puedes lavarlas, y están frescas de nuevo. No te engañarán a ti, pero al menos pueden engañar a los vecinos, y ese es el punto. Tú sabrás todo el tiempo que son flores de plástico. ¿Cómo puedes olvidarlo? Tú las has comprado. Los vecinos puede que se engañen, pero ¿cómo puedes engañarte tú? Y ni siquiera creo que los vecinos se engañen, porque también han comprado flores de plástico. Saben que te están engañando, saben que tú los estás engañando a ellos. Todo el mundo es perfectamente consciente de que todos los demás están engañando. Pero así es la vida, dice la gente. Nadie es engañado en realidad. La gente solo aparenta ser engañada. Tú aparentas que tienes flores reales, los demás aparentan que son engañados. Simplemente mira, observa, y experimentarás lo que estoy diciendo. Es un hecho sencillo. No estoy hablando de filosofía, solo estableciendo hechos. La creencia no tiene nada que ver con la verdad. Puedes creer que es de noche, pero solo con tu creencia no se va a hacer de noche. Pero tú puedes creer, y puedes cerrar los ojos y para ti es de noche, pero solo para ti, recuerda, no de verdad. Estás viviendo en una especie de alucinación. En la creencia existe este peligro. Te hace sentir que conoces la verdad. ¿Y por qué te hace sentir que conoces la verdad? Esto se convierte en la mayor barrera para la búsqueda. Creas o no estarás bloqueado, porque la incredulidad no es más que una creencia en forma negativa. El católico cree en Dios, el comunista cree que no hay Dios. Ambos son creyentes. Vaya a la Kaaba, vaya al Comintern, vaya a Kailash o al Kremlin, todo es lo mismo. El creyente cree que las cosas son así, el no creyente cree que no son así. Y puesto que ambos lo han establecido, sin tomarse la molestia de ir a descubrirlo, cuanto más profunda es su creencia, cuanto más fuerte es su creencia, mayor es la barrera. Nunca irán en peregrinación, no hay caso. Vivirán rodeados de su ilusión, autocreada, autosostenida. Puede ser consoladora, pero no es liberadora. Millones de personas están desperdiciando su vida en creencias e incredulidades. La indagación sobre la verdad comienza solo cuando sueltas toda creencia. Dices, me gustaría encontrar la verdad por mi cuenta. No creeré en Cristo y no creeré en Buda. Me gustaría convertirme yo mismo en un Cristo o un Buda, me gustaría ser una luz dentro de mí mismo. ¿Por qué debería ser uno cristiano? Es feo. Sé un Cristo si puedes serlo, pero no seas cristiano. Sé un Buda si tienes algo de respeto por ti mismo, pero no seas budista. El budista cree. Buda sabe. ¿Cuándo puedes saber? Cuando saber es posible, ¿por qué decidirse por creer? Pero, una vez más, a la sociedad le gustaría que creyeras, porque los creyentes son buena gente, obedientes, observantes de la ley. Siguen todas las formalidades y la etiqueta, nunca son agitadores. Simplemente siguen a la multitud, cualquier tipo de multitud en la que dé la casualidad de que se hallen. Simplemente van con la multitud. No son hombres reales, son ovejas. La humanidad no ha llegado todavía. Una vez alguien dijo a George Bernard Shaw, ¿qué piensa usted de la civilización? Él contestó, es una buena idea. Alguien debería intentarla. Todavía no se ha intentado. La humanidad está llegando todavía, todavía estamos andando a tientas entre la animalidad y la humanidad. Estamos en el limbo, el hombre tiene que nacer, el hombre tiene que ser dado a luz. Tenemos que preparar el terreno para que aparezca el hombre. Y la cosa más significativa que ayudará a ese hombre que vendrá, será si podemos dejar de creer, si podemos dejar de ser cristianos, hindúes, mahometanos, jainistas, budistas, comunistas. Si puedes dejar de creer, inmediatamente tu energía tomará una nueva dirección, empezará a inquirir. E inquirir es hermoso. Tu vida se convertirá en una peregrinación hacia la verdad, y en esta peregrinación tú creces.
El crecimiento es un subproducto de la indagación de la verdad. Los creyentes no crecen nunca, permanecen infantiles. Y recuerda, ser como un niño y ser infantil, son polos opuestos, no son lo mismo. Es hermoso ser como un niño. El hombre que confía es como un niño y el hombre de creencias es infantil. Ser como un niño es lo máximo en el crecimiento. Esa es la máxima culminación, la conciencia ha llegado a la máxima altura. Ser como un niño significa ser un sabio, y ser infantil significa solamente no haber crecido. La edad mental promedio de los seres humanos de la Tierra hoy día no es más de 12 años. Cuando se descubrió esto, fue un gran shock. Nadie había pensado nunca en ello. Solo por accidente se supo. En la Primera Guerra Mundial, por primera vez en la historia humana, las personas que eran posibles reclutas, que querían enrolarse en el ejército, fueron examinados. Se averiguó su edad mental, se determinó su coeficiente intelectual. Esta fue una gran revelación, que no tenían más de 12 años. La edad promedio era solo 12 años. Eso es infantilismo. El cuerpo sigue creciendo y la mente se ha detenido a la edad de 12 años. ¿Qué clase de humanidad hemos creado en este planeta? ¿Por qué la mente se detiene a los 12 años? Porque a la edad de 12 años uno ha recogido todo tipo de creencias. Uno es ya un creyente, uno ya sabe lo que es la verdad. Uno es cristiano, otro es comunista. Uno cree en Dios, otro no cree en Dios. Uno cree en la Biblia y el otro cree en el Capital. Uno cree en el Bhagavad Gita, otro cree en el libro rojo de Mao Zedong. Hemos introducido mecánicamente conceptos e ideologías en las mentes inocentes de los pobres niños. Ellos también se están convirtiendo en conocedores. ¿Sabe que a los 7 años un niño ya sabe el 50% de todo lo que sabrá? Y a los 14 años casi ha llegado. Ahora no hay a dónde ir, solo tiene que vegetar. Ahora existirá como una col. Si va a la universidad, entonces, como dicen, puede convertirse en una coliflor. Una coliflor con educación universitaria es una coliflor. Pero no hay mucha diferencia, solo cambian los rótulos. La coliflor se convierte en un maestro, en un doctor, esto y lo otro, y solo para mostrar respeto. Lo llamamos coliflor. Pero la edad mental de 12 años. El hombre real crece hasta el final. Incluso cuando se está muriendo, está creciendo. Incluso el último momento de su vida será una indagación, una búsqueda, un aprendizaje. Estará aún indagando, ahora indagando en la muerte. Estará fascinado. La muerte es un fenómeno tan desconocido, tal misterio, mucho más misteriosa que la vida misma, ¿cómo puede un hombre inteligente tener miedo? Si en vida no ha tenido miedo de ir hacia lo no programado y lo desconocido, en el momento de la muerte estará emocionado, en éxtasis. Ahora ha llegado el último momento. Entrará en la oscuridad, el túnel oscuro de la muerte. Esta es la más grande aventura que uno puede emprender. Estará aprendiendo. Un hombre real nunca cree, aprende. Un hombre real nunca se vuelve conocedor. Siempre permanece abierto, abierto a la verdad. Y siempre recuerda que no es que la verdad deba adaptarse a mí, sino viceversa. Yo tengo que adaptarme a la verdad. El creyente trata de adaptar la verdad a sí mismo, el buscador se adapta él a la verdad. Recuerda la diferencia. La diferencia es inmensa.